Sí. Es cuando estéis todos. Sí, sin prisa. Bueno, ba, Gasteizera etorrita eta hemen alkatearekin egonda, ba, industriari buruz eta enpleguari buruz hitz egin behar dugu, ez? Nik uste dute azkenengo bost urteetan Europatik eta Espainiako gobernutik eta baita ere gure aldetik, gure Eusko Jaurlaritzatik egin dugun enplegu politikak eta industria politikak oso baikorrak izan dira eta positiboak enplegua sortzeko eta orain daukagun datuak izateko eta baita ere berrizteko gure tejido produktiboa, hau da gure industria, ez? Klabe digitalean eta klabe energetikoan. Eta hori guztia, ba, arriskuan jarri leike, Europako gobernua aldaketa politiko bat eukiten badu, ez? Eta atzo, ba, nik uste dute Feijoren adierazpenak nahiko adierazgarriak dira etorri leikenari buruz, eta zehargi eta garbi ireki du ultraeskuinari atea. Eta hori lortu dugun guztia arriskuan jartzen du, argi eta garbi, ez? Lortu dugu itun sozial bat martxan ipintzea Europa mailan, eta hori zer esan nahi du, ba, salario minimo bat izatea Europa guztian, renta minimo bat izatea Europa guztian, apostua egitea pentsio publikoaren alde, hainbat eta hainbat gauza gure eredua babesten duena, dituenak, eta hori guztia ba, atzerantz joan leike, eta gure eskubideak ba, bertan bera ustea, ez? Orduan, hori nik edatu nahi dut hauteskunde honetan, kanpaina honetan, ze nik uste dute jende askotan pentsatzen du Europa oso urrun dagoela, baina Europa gure bizitza afektatzen du zuzenki, eta urrengo ekainaren 9an hori kontuan izan behar dugu, botua ematerakoan, eta hori da nire gaurko mezua, ez? Poskatzea Europa gehiagoren alde, Europa sozial baten alde, Europa feministaren alde, Europa berdearen alde, eta hori da alderdi sozialistaren alde bozkatzea, ez? Nik uste dut Teresa Rivera gure hautagaia oso emakume prestatuta dago Europa mailan lan ederra egiteko eta defendatzeko hemen gure eredua, guk eraiki dugun eredua Espainiako gobernutik baita ere Europa mailan jarraitzeko eraikitzen, ez? Eta bueno, hori da nire gaurko mezua. Bueno, voy a procurar. Parecido. Sí. Bueno, pues venir a Vitoria. Y además me acompaña nuestra alcaldesa Maider Etxebarria, y no hablar de industria, no hablar de empleo, pues quedaría raro, ¿no? Yo creo que si por algo se caracteriza esta ciudad de Vitoria y el territorio a la vez es por su profunda vocación industrial, por los empleos y por los buenos empleos que se tienen en este territorio y que se han ido construyendo en los últimos años, ¿no? Y en ese sentido es muy importante pensar que en la próxima legislatura del Parlamento Europeo podemos seguir dando pasos en la dirección en la que hemos estado trabajando en estos últimos 5 años, es decir, por un pacto social europeo que mejore las condiciones laborales de los trabajadores a nivel de toda Europa, es decir, ese modelo que en España el gobierno de Pedro Sánchez con tanto éxito ha ido construyendo, un modelo con buenos salarios, buenos empleos, una apuesta por la reindustrialización del país en clave verde, en clave digital, que compita en un mundo global y nos permita mantener el nivel de bienestar que tenemos, por una Europa que apueste por el sistema público de pensiones, porque no haga negocio ni con la sanidad ni con la educación, todo eso que es el pilar social, la lucha contra la desigualdad, contra la pobreza, las rentas mínimas, que aquí en Euskadi las conocemos bien porque tenemos la renta de garantía de ingresos y ahora gestionamos el ingreso mínimo vital, todo eso se ve amenazado, se puede ver amenazado el próximo 9 de junio si no somos conscientes de lo que está en juego, que es todo esto, porque puede haber una mayoría diferente en el Parlamento Europeo a partir del 9 de junio que eche por tierra todo lo trabajado hasta ahora, porque ayer Feijóo hizo unas declaraciones muy, muy rotundas y muy clarificadoras para que la gente sepa lo que tenemos en juego el próximo 9 de junio. Habló de abrir la puerta al Vox europeo.
Y el Vox europeo, pues ya sabemos, no cree en Europa, no cree en el proyecto europeo, no cree en los valores democráticos, en los derechos humanos. Hemos visto cómo en los países que gobierna la ultraderecha, como en Italia, Meloni, las clínicas donde se practican interrupciones voluntarias del embarazo se ven invadidas por las asociaciones antiabortistas para acosar a las mujeres. Hemos visto el retroceso en los derechos de los LGTB. Hemos visto cómo se recorta el Estado de Derecho y el Estado Social en Italia. Todo eso, que nosotros representamos justo lo contrario, es lo que puede venir a partir del 9 de junio. Por eso yo quiero aprovechar esta campaña y hoy hablar de empleo aquí en Vitoria y en Álava, porque es lo que está en juego, el retroceder o el avanzar, el continuar avanzando. Nosotros los socialistas apostamos por seguir por la senda que hemos venido trabajando estos 5 años, una senda de estabilidad europea, de crecimiento, de reparto de la riqueza, de lucha contra la desigualdad, contra la pobreza infantil, de dar oportunidades a los jóvenes europeos, de todo eso que creo que es lo que nos hace diferentes en el mundo y que Europa sea un faro de democracia, de paz y de valores, ¿no? Y por tanto, ese es el mensaje que yo quería lanzar aquí. Podemos apostar por más transformación económica, mejores empleos, con mejores salarios, con buenos servicios públicos, o nos podemos encontrar con una Europa muy distinta que nos puede dejar abandonados a nuestra suerte, ¿no? Y esa es la batalla contra la coalición internacional de la motosierra. Y nosotros apostamos por una Europa solidaria, una Europa feminista, una Europa en clave verde y una Europa que lucha por los derechos humanos y por la paz en el mundo.